Esta madrugada, tres delincuentes, con gorros que les cubría el rostro, entre ellos una mujer, ingresaron a una tienda ubicada en la quinta cuadra del Jirón Alfonso Ugarte, de donde se habrían apropiado de más de 14.000 soles en prendas de vestir de marca. En las imágenes de la cámara de videovigilancia, se observa a los facinerosos, quienes pese a darse cuenta que habían cámaras de seguridad, no les importó y cometieron su fechoría. En otra toma, se observa que los delincuentes destruyen una de las cámaras que daba al ingreso de la puerta principal del negocio para evitar ser captados. Julieta Milagros González Peralta, trabajadora del negocio, señaló que el hecho sucedió a la una de la madrugada. Lo curioso del caso es que al costado de la tienda comercial existe un hospedaje y nadie se ha dado cuenta ni escuchó los golpes que dieron a la puerta para ingresar y robar las prendas de vestir. En el transcurso de la 1:40 de la madrugada, tres sujetos, como se logra apreciar en la cámara de vigilancia, han entrado forcejeando la chapa, han violentado la chapa, los candados, y han violentado también la cámara de vigilancia que apuntaba directamente hacia la puerta. Y han entrado a robar, me han robado prendas de vestir, pantalones, polos, shorts. El robo habrá sido pues de 10 a 15 minutos, y hoy en la mañana la encargada del hospedaje del hotel me llama, nos llama y nos informa que la puerta habría sido violentada, forcejeada, y que nos habían entrado a robar. Que vengamos para poder abrir nosotros como dueños para ver cómo había quedado adentro el local. De la madrugada no escucharon los clientes de este hospedaje alguna bulla al exterior de este local.
El joven, que es el cuartelero que cuida toda la noche, me indica que no ha escuchado nada. Primero me dice que no ha escuchado y de ahí cuando han venido la DIVINCRI a hacer los peritos, a sacar huellas, me dice que sí ha escuchado. Dos versiones da, no se sabe, no sé. No sé si habrán escuchado o no habrán escuchado, pero yo pienso que sí han escuchado porque es una puerta enrollable para Una puerta. forcejear, para chancar, para romper suena fuerte, no suena despacio. El cual ningún vecino tampoco se da cuenta, ¿no? Ningún vecino tampoco se ha dado cuenta. Asimismo, la trabajadora del negocio dijo que los delincuentes se llevaron más de 14 mil soles en ropa debido a que son polos y gorras de marca. Sí, pero nadie se ha dado cuenta. Cuando yo llego acá ya la gente estaba amontonada, no podían, había, los vecinos estaban mirando la puerta, cómo había quedado, la cámara de vigilancia que lo han arranchado todo, y yo soy la que entro, yo entro con el dueño del local y mi esposo. ¿Y quién presumes que pudo haber hecho esta cosa? Porque ha conocido, digamos, todos los espacios. No, yo no culpo a nadie. No Pero presumo de podría ser nada. una persona que conoció, ¿no? O que haya laborado acá. No sé. Han laborado varias, no sé. Y en lo que se puede ver en la pantalla, en la cámara de vigilancia ¿Qué contextura tiene? del día de ayer, hay dos sujetos que vienen a comprar gorra a las 4:15 de la tarde, vienen a comprar gorra y mi hermano, que es el que para acá, él le logra ver que el mismo que es el que ha venido a comprar gorra es el que ha entrado en la madrugada. Tiene la misma Tiene contextura. la misma contextura, la misma forma de pararse, su misma gorra, todo. Ahora, ¿en cuánto está valorizado más o menos el robo que te han hecho el día de hoy? Yo he sacado mi aproximado porque yo trabajaba con marcas originales, 14 mil soles es lo que me han llevado. 14 mil. 14 mil soles, falta mi contador es el que lo maneja, él me va a dar un descargo en horas del día de todo lo que, de Podría todo, aumentarse. podría aumentarse. Finalmente, Milagros González manifestó que la policía ya realizó las diligencias del caso para la ubicación y captura de los ladrones. Sumado a ello, pidió a la población a apoyar a su identificación. La DIVINCRI vino a las 9 de la mañana. Yo me había ido primero a la comisaría de Tarapoto, pero como supera los montos de los 10 mil soles, me he ido a la DIVINCRI. Y los de la DIVINCRI han venido a sacar huellas, han venido a hacer su trabajo. Sería cuestión en todo caso de horas porque nos señalas que hay videovigilancia que ha registrado la entrada y salida de estos delincuentes. Hay videos, se le nota la cara de una mujer que está parada en la puerta, Podría voz que hace la la campana. campana, claro, hay un video que le voltean a la cámara, incluso a la cámara que viene de allá, le voltean. Sí, hay videos. Tres sujetos fueron, una mujer y dos varones. En todo caso, las autoridades. Ya teniendo estos videos, más que todo, donde se analiza cada movimiento y la identificación, que por cierto hay la tecnología ahora. Que me apoyen, ¿no? A dar con estos sujetos. De repente no voy a recuperar ya mi mercadería. De repente ya está perdido. Quizás hacer público esto para que tengan cuidado con estas personas. Se pueda transmitir sus caras en las noticias para que tengan visión la identificación, ¿no? De estas personas que no son buenas para la sociedad, ¿no? De repente usted ha hecho un préstamo al banco y tiene que pagar. Sí, estamos viendo todo eso, sí se debe al banco, pero ese es otro asunto ya.